Merlines, en este video invité a ellos a participar en una trampa para ratas humana. ¡Estamos listas! ¡Listos! Seguimos una tabla muy larga donde aplicaremos el super pegamento para la trampa de ratas. ¡Vean esto! ¡Guau! ¡Da miedo! ¡Se ve muy potente! Ok, comenzaremos a esparcirlo por toda la tabla. ¡Ay, Merlines! Esto está súper pegajoso y un poquito durito, así que estamos aplicando calor con una pistola. ¡Y listo! Ya está esta trampa para ratas. Omitan las hojitas, es que vino un viento y se pegaron las pobres hojas. Pero estamos listos, que comience este reto. Pobres ratas que se quedarán pegadas aquí. Miren sus caritas, se ve que tienen miedo. Esta es una trampa para ratas, la cual mide... no sé cuánto mide. Y lo que tenemos que llegar es... esta es la salida y tenemos que atravesarla y llegar hasta acá. El que llegue más lejos será el ganador. ¡Listos! Se acaba de despegar esto y esto es una prueba de que está potente. ¡No manches! Sí, está muy potente. ¡Merlines de mi corazón y de mi alma entera! ¡Bienvenidos a un video más! Merlines, en este video invité a ellos a participar en una trampa para ratas humana. Merlines, este video ya lo han hecho varios youtubers y me da mucho miedo porque de verdad se ve peligroso. Incluso, ya saben que Merlin Plus es como con mi mamá y mi papá. Y aquí sí dijeron, no, aquí yo me rajo, yo no participo. Mi mamá y mi papá dijeron no, porque les dio mucho miedo. Ya vieron cómo está la trampa para ratas. Ya les explicamos cómo va a ser este show. Ahora nosotros tenemos que estar protegidos porque es un pegamento súper fuerte. El cual si te toca la piel hasta puede quitarte pedazos de piel. Por eso hay que estar protegidos. Así que nos vamos a proteger en 1, 2, 3. ¡Otra vez! ¡Una! ¡Ay, ternurita! ¡Dos, tres! Ahora un bailecito extremo. Porque si nuestros tenis tocan ese pegamento, adiós tenis. Tenemos que solucionar un poquito esto. Esto se va a solucionar ya. Nos vamos a emplayar el tenis, niños. Hay que hacerlo. Se prepara mi tenis a no ser devorado. Son estrategias que nos tuvimos que inventar, ¿eh? Mis chicos, cuando no tengo los tenis plata, ya sé lo que voy a hacer. Me siento astronauta, amigos. Este es el ejemplo de cómo van a quedar todos nuestros zapatos. ¡Listo! Patitas listas. Vamos a decidirlo en disparejo. ¡Disparejo! Yo quería ser el último. ¡Va primero! Vamos a ver hasta dónde llegas, ¿eh? No. ¿Se vale impulsarte? Te puedes impulsar, sí. ¿Estás listo? Rompía, ¿no? ¡Ahora sí! Pero ¡que empiece la... no, va, está bien pegajoso! ¡Con cuidado! Tengo miedo, todavía voy a vivirlo. ¡Tengo miedo! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡No! ¡No! ¡Ay!
a detalle esto. Vean esto. ¿Qué se siente? O sea, ¿necesitas como fuerza en los pies? Sí, creí que iba a ir de boca así. ¡Ay, no! El corazón iba. ¡Disparejo! ¡Sí! ¡Abril! ¡Ay, tengo no, miedo! Dale, Abril, tienes pies largos. ¿Listo, Abril? Cuéntanos, ¿qué sientes? Miedo. ¿Miedo? A quedarme pegada ahí. Se está poniendo, se está cubriendo el cabello para no quedar pelona. Pelona. A ver. Una, dos, tres. Palabras a la cámara. ¿Qué sientes? No sé, mucho miedo. Aplica la técnica. Yo ya vi cómo es brincar. Como hizo. Ay, no, yo me quedé pegada. Una, dos, tres. Tapar el cabello, porque siento que sí. Paso con el cabello. Dios mío, señor, sálvame. Yo no quiero estar pelona. Aparte, compramos estos trajes especiales, merlines. ¿Cómo lijarlo, niñas? Ay, yo no quiero quedarme sin pelo, me da miedo. ¡Ay, no, tengo miedo! ¡Vamos a intentar! Deben hacerme un favor. ¿Sí? Cuento hasta tres y empújenme en el dos. No, pero no me avisen, ¿de acuerdo? Oye. ¡Uno! ¡No! ¡Por favor, no! ¡Carmen! ¡Una, dos, tres! ¡Cállate! ¡Tengo otro pedazo de madera! ¡Oh, ya no está tan pegajoso! ¡Cállate! ¿Puedo pasar otra vez? No, no te tienes que quedar mucho tiempo. Ya no puedo. Listo.
Tengo miedo de quedarme pegado. Tengo miedo de que me pase lo de Roxy. ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Rata! ¡La que... Otro reto, todos nos quedamos pegados y el primero que se despegue solo gana. Va, nos ponemos en medio, no en medio, en la tabla. Bueno, pues sí. Y el primero que se despegue ahora sí gana este reto. Yeah. Pero nos quedamos parados ¿por cuántos minutos? Por 10. ¿10 minutos? 10 segundos. Dios. Una, dos, tres. ¿Y te duele ahorita? Por suerte no. Pero ya me iba a despegar y tú ahí me andabas jalando de la mano. Upsi, dupsi. ¡Melin es de Melin Plus! ¡Se logró el video más temido y preparado en este canal! Gracias, muchas gracias. ¿Qué? No, tenías razón. Le acabo de picar una hormiga. ¡El video! ¡Babita de la... ¡Mi dinero! Espérate. Vamos a mencionar aquí algo. Si alguien me hubiera agarrado la mano. Este video, Melines, ha sido de los más planeados en el canal. Llevamos un mes en lo que mandamos a pedir el pegamento, se hacía la base. Así que nos esforzamos muchísimo. Y este video merece muchos, muchos likes. Y que lo compartan. Y que se suscriban a este canal bonito y precioso. La ganadora de Michelle recibirá su premio. Después de la vez perdida. Y pues, yo soy Connie. Yo soy Roxy. Yo soy Bris. Yo soy Miguel. Yo soy Michelle. Y esto fue... ¡Melin Plus! ¡Adiós, Meliners! ¡Bye! ¡Ay, ya no puedo! ¡Lo rompí! ¡Ay, ya me volví a pegar! ¡Adiós! El premio de la ganadora. Gracias por participar, hermanita. Ay, gracias. Bye.